Puedes ver hasta cuándo ya está sinvergüenzura, bueno, te metieron hasta con los sueldos nosotros, chicos. ¿Hasta cuándo? Ya Maduro que se quite la máscara, que lo tienen engañado como un carajito, como un mongólico. ¿Ustedes creen que Maduro no sabe de esto? Estamos a dos cuadras de Miraflores. Entonces te hacen los pendejos, que dé la cara, diga, mira, esto así es todo asado, ¿hasta cuándo? Nos quitaron todos los derechos, nos quitaron la bolsa, tenemos 10 meses sin cobrar bolsa, nada. Entonces, ¿hasta cuándo? Maduro, deja ya el mongoliqueo, ya todo el mundo sabe lo que es aquí. ¿Hasta cuándo? Ladrones son de arriba, de la élite. Ladrones son de la élite, le quieren ocupar a los trabajadores. Pero, lo más triste que pasa aquí en Venezuela, que hay mucha gente engañada. Nosotros nos hemos visto toda la vida a punta de bono, cuando lo tengas que hacer es para un chicle. Entonces ya vas hasta que lo napre, juega con el sueldo de uno. Hoy cobro para una arepa, mañana cobro la otra parte para echarle la mantequilla y paso mañana cobro para el relleno. Ya vas hasta con estos mongólicos que llaman más ladrones, los demás ladrones son ellos. ¿Van a seguir la protesta? Claro, que vamos a seguir. Yo, mi nombre es Rafael Delgado. Yo ayer me hicieron una entrevista en el centro, al cual no salí, no sé cuáles son las cosas, pero así como lo acaba de decir el compañero que nos quede acá del sindicato, igual es que nosotros los trabajadores lo que le hacemos es el aseo personal a todas las instalaciones del Seguro Social, tanto como el clínico. Somos maltratados tanto por los jefes, tanto como también nuestros los que lo siguen a los jefes. Primero, nos exigen, no tenemos nada con qué trabajar, cepillo, guantes, nos niegan todos. Hay jefes de los servicios que se quejan de nosotros dando lo poquito que podemos dar, viniendo a trabajar para acá. Yo soy padre de familia, tengo un hijo que tengo que hacerle un estudio, y el estudio me vale $100 porque ninguno de los hospitales donde uno trabaja y para lo que uno trabaja para el gobierno no tenemos ninguna ayuda por ningún agente fundamental, igual que el gobierno de la República. Lo hemos apoyado bastante en todo, ya que nos ha llevado a pasar hambre, nos quitaron las bolsas de comida, nos quitan los sueldos, cobramos los sueldos piche prácticamente, que Dios me perdone, pero ¿qué nos dan? Nos subieron a 130, nos salen 60 bolívares en la quincena. Con eso comemos nosotros 15 días. Cuando la pandemia, si nos querían aquí, éramos los mejores trabajadores. Ahora no somos los mejores trabajadores, somos ladrones. Si conseguimos algo para algún familiar o lo compramos en la calle, si tú traigas, obligatoriamente traiga la factura, eres el ladrón para la institución igualito. ¿Hasta cuándo nos piensa seguir teniendo, pasando trabajo y nosotros dando el día al día por cada paciente? Imagínense cuántos pacientes hay hospitalizados en cada institución de salud y están padeciendo de todas cosas, que todo lo que tienen que comprarlo para poder ver a su familiar. Tengo personas también que sufren de cáncer y no se han podido hacer ningún estudio por no tener los reales. ¿Por qué? Porque todo es por dólares. Y pasar hambre todo un santo día en una institución del Seguro Social o del clínico, evidenciame esa salud, para uno poder que los pacientes se sientan cómodos con uno. Pero no le brindamos el apoyo completo por no tener lo que necesitamos para trabajar, igual que las enfermeras, llámese médico, llámese todo. Damos las 24 horas del día y todavía nos critican todavía. Mi nombre es Rafael Delgado, que tengan buenos días. Ulises Roa, el director de Recursos Humanos del Seguro y el director de Recursos Humanos del Ministerio Nacional, militó conmigo en Causa R. Y cuando estaba en Causa R decía que Chávez es un monstruo. Me habla como si era un caldito y se quería morir. Es un oportunista. Entonces él, en el mismo horario, es director de Recursos Humanos aquí y director de Recursos Humanos allá. Pero si nosotros cabalgamos horario, nos quieren meter hasta preso. No se puede manejar. Por eso tenemos que sentirnos comprometidos en denunciarlo, en decirle, son unos estafadores, son unos vendepatria, no quieren de su familia porque se meten con los trabajadores, traidores que son, el sindicato bolivariano, traidores que son.
pobrecitos somos.